Richard William Huckle, nacido el 14 de mayo de 1986 en Hashford, Reino Unido, fue un agresor de menores condenado a 22 cadenas perpetuas por 71 cargos de agresiones graves en contra de menores originarios de Malasia y Camboya. Cabe destacar que Richard cometió sus crímenes gracias a que se hacía pasar como maestro o fotógrafo cristiano. Como ya se mencionó, Richard nació un 14 de mayo de 1986 dentro de una familia de clase media originaria de Ashford en el Reino Unido. Richard estudiaría en la Harvey Graham School. Sus compañeros de clase lo describieron como un chico algo solitario, pero nada fuera de lo común. Para cuando Richard cumplió 16 años de edad, este participó en una expedición para visitar una escuela ubicada en Namibia. Esto previo a que abandonara la Harvey Graham School para integrarse a la Sir Kenneth College. Por otro lado, es importante comentar que Richard profesaba la religión cristiana, visitando regularmente una iglesia bautista ubicada en su localidad. Otros miembros de esta congregación describieron al joven como un tipo tranquilo. Tras terminar sus estudios, en el año del 2005, Richard se tomó un año sabático en Malasia, regresando tiempo después para ayudar en algunas iglesias locales, para finalmente en el año del 2010 mudarse de manera definitiva a aquella región. Una vez establecido en Malasia, Richard se inscribió en un curso para certificarse en la enseñanza del idioma inglés a adultos. Esto antes de comenzar a trabajar como fotógrafo independiente que visitaba las comunidades locales de Kuala Lumpur. Cabe destacar que durante su juicio se supo que Richard viajó por Singapur, Laos e India, destacando que en esta última región convenció a un pastor para que lo llevara a un orfanato en donde le tomó fotos y video a los niños. Para el 19 de diciembre de 2014, Richard sería arrestado en el aeropuerto de Gatwick por la Agencia Nacional del Crimen de Gran Bretaña, siendo detenido bajo la sospecha de ser culpable de cometer delitos graves en contra de niños. Cabe destacar que el arresto antes mencionado se dio luego de un aviso por parte de las Fuerzas Especiales de Argos, un cuerpo especial del Servicio Policial de Australia responsable de los casos de explotación y abuso infantil. Por su parte, Richard se negaría a responder los cuestionamientos de los oficiales, siendo liberado con la condición de que permaneciera en la casa de sus padres, mientras sus dispositivos móviles eran incautados y registrados. Sin embargo, tras ser confrontado por sus padres, Richard confesaría que todas las acusaciones eran verdad, siendo echado del hogar familiar y devuelto a la custodia policial. Antes de continuar con el inicio de los procesos en contra de Richard, es importante mencionar que previo a que las Fuerzas Especiales de Argos emitieran la alerta en su contra, estos estuvieron bajo la mira de una red de agresores de menores que operaba bajo el nombre de The Love Zone. Durante este tiempo, los agentes de Argos se percataron que un miembro de dicha red siempre comenzaba sus publicaciones con un saludo inusual, además de que podía vérsele una peca distintiva en uno de sus dedos. Una vez que tuvieron estas pistas, los agentes de Argos comenzaron una búsqueda detallada por todo el internet, hasta que finalmente dieron con un perfil de Facebook que presentaba tanto el mismo saludo inusual en las publicaciones como la peca en el dedo. Como era de esperarse, los datos del perfil antes mencionado eran falsos. Sin embargo, tras revisar algunas fotos, una pista los llevó hacia una trabajadora de nombre Sharon McCool, y de manera inmediata se emitió una orden de arresto en su contra. Cuando los agentes entraron a la casa de Shannon, estos descubrieron que ella se encargaba de administrar un sitio web donde se compartía material ilegal. Tras esto, la mujer fue condenada a 35 años de prisión. Una vez que McCool estuvo encarcelada, los agentes de Argos asumieron su identidad, con la finalidad de atrapar a más agresores de menores. A su vez, los agentes de Argos pudieron rescatar a 58 menores que sufrían de un continuo abuso. Durante la operación antes mencionada, el nombre de Richard Huckle se mencionaba bastante tanto en los niños como en las publicaciones que se rastreaban, llegando a descubrir que para en ese entonces, él había viajado al Reino Unido para pasar la Navidad con su familia, emitiendo de forma inmediata la alerta que condujo a su arresto. Una vez que Richard estuvo de vuelta en la custodia de la policía británica, se le acusó de 91 cargos, de los cuales destacan la creación y posesión de material infantil obsceno, el abuso físico de un menor de 12 años, además de adjudicarle la creación de un manual para cometer crímenes en contra de menores. Tras estas imputaciones, a Richard se le negaría su libertad bajo fianza, siendo transferido a Londres en la espera de esa audiencia inicial, durante la cual Richard se declararía inocente de los 91 cargos antes mencionados.
Por su parte, los fiscales prepararían 3 juicios por separado, dado la gravedad de sus actos. Durante el mes de abril de 2016, en una audiencia de juicio preliminar, Richard se declaró culpable de 71 de los 91 cargos que enfrentaba. Como resultado de esto, los fiscales tomaron la decisión de no iniciar un proceso judicial por los cargos restantes, a la par de pedir discreción en los archivos referentes a las imágenes del caso. Durante las audiencias posteriores, la gravedad de los crímenes de Richard se hicieron evidentes, llegando a comentar que la larga lista de delitos comenzaría desde su año sabático en el 2005. Por otro lado, también se daría a conocer que las víctimas de Richard estaban entre los 6 meses hasta 12 años de edad. Junto a lo antes mencionado, también se supo que Richard visitaba regularmente un sitio web oculto llamado The Love Zone, en donde él compartió las fotos de sus crímenes, además de alardear de sus abusos en contra de menores. Durante todo lo antes mencionado, los fiscales revelaron 29 víctimas y más de 20.000 fotos, pero se cree que pueden existir hasta 200 víctimas esparcidas por todo el sudeste asiático, principalmente en las zonas más pobres de estas regiones. Por otro lado, durante las audiencias también se revelaron las estrategias que Richard empleó para conseguir a sus víctimas, como por ejemplo, llevar a los menores a excursiones o estar presente en sus casas para las fiestas de cumpleaños, ganándose la confianza de los padres. Algo que impactaría de sobremanera a las personas que escucharon todo lo antes revelado, es que en los planes de Richard estaba casarse con una de sus víctimas para juntos poner un albergue y tener ante él un grupo de niños indefensos para abusar de ellos. Finalmente, el 6 de junio del 2016, el juez que encabezó los procesos de Richard lo sentenció a cadena perpetua por 22 cargos, con una pena mínima de 25 años antes de ser elegible para libertad condicional, siendo encarcelado en la prisión Falls Sutton. Sin embargo, Richard no cumpliría su condena, ya que el 13 de octubre del 2019 fue encontrado sin vida a los 33 años de edad, producto de una herida infligida con un cuchillo improvisado. Y bueno, hasta aquí este video donde se toca una vez más un crimen en contra de menores. Si te gustó el video, no dudes en dejar tu like y compartírselo a quien más confianza le tengas para que este pequeño pero genial canal siga creciendo. Yo soy tu amigo Kenji Black y esto fue Pasajes Criminales.